Señorita, señorita, ¿cómo se llama usted? María Luisa Tobar. ¿De quién es hija? De Rigo Tobar. De Rigoberto Tobar, de Rigoberto Tobar García. Si han escuchado una canción, una cumbia, que dice, en mi vida nunca vi unos ojos con esta expresión, es esta preciosa mujer que tenemos aquí, María Luisa Tobar Martínez. Hoy la vine a ver aquí a México, y quiero que me platique una anécdota de su papá, que sabe muchas cosas. Su papá, imagínense, Rigo Tobar. Ay, es que ¿qué te puedo contar? Anécdotas, afortunadamente, hay varias. Sí, no es que muchas. Sí, bastantes. ¿Qué será? Bueno, te voy a contar una. Una gran enseñanza. A ver. Una vez... fue mi cumpleaños y hubo mucha gente, hubo muchos invitados. Él acostumbraba a invitar a su equipo y a todas sus familias, o sea, iban las esposas, los músicos, de sus trabajadores y sus niños. Y me acuerdo súper bien que yo estaba cumpliendo 5 años, tal vez 4 años, ya no me acuerdo, pero en fin, terminó la fiesta y todo lo que fue comida y demás lo guardaron en diferentes contenedores. Y yo le dije a mi papá, ya está la comida para todos tus acompañantes, para todos tus invitados. Ya guardaron la comida que sobró. No sabes el regaño que me llevé por haber usado la palabra sobró. Y me dijo, sobras son lo que ya no sirve. Eso fue lo que reservamos para ellos, para que lo puedan llevar a su casa y puedan alimentar a su familia y lo sigan disfrutando. Porque la comida no se desperdicia, entonces no es lo que sobró. Y ahora que veo que sí, eso es como una elitacate, es sí, una costumbre. Digo, era lo más correcto, ¿no? Pero sí me quedó bien clara la diferencia y el trato que él tenía para con todas las personas. Esa fue bonita. Por eso Rigo fue grande. Así es. Era gente muy sencilla, muy, muy humilde. Pues era algo que hoy falta mucho. Veía a todos como lo que somos, iguales, porque somos personas. Sin egos. Este tocaba el pianito, el piano. Sí, el piano y también el órgano que tenía. ¿A ti te tocaba una canción en especial a veces? Porque estaba chiquilla. Fíjate que evidentemente pues yo feliz de tener mi canción, ¿no? Y ahora como mamá escucho esa letra y digo, pues es lo que uno siente hacia un hijo, hija, hacia nuestra descendencia. Qué bonitas cosas. Pero... solía tocarme mucho muñequita linda, de cabello de oro, dientes de perla y labios de rubí. Le gustaba mucho, sí, la canción y te miraba con su muñequita porque... pues yo creo. Pues son muy hermosas las vivencias. Así es. ¿Qué le quieres decir, María Luisa, a la gente, a los amantes de Rigo, a la gente de Matamoros, que siempre estamos viendo a tu papá, recordándolo, porque ahí lo vemos todos los días. Claro, ahí en su estatua. Ahí Rigo anda siempre con nosotros. ¿Qué le dices a esa gente que tanto quiere a tu padre? Pues es que se puede resumir en la palabra más trillada, que es gracias. Gracias por el cariño que le tuvieron, por el cariño que siguen teniendo. Y sobre todo porque me llena mi corazón el ver cómo han ido pasando esas historias, esas vivencias, esos recuerdos que les traen esas canciones de mi papá, la primera novia, la salida con los amigos, etc. Y que han ido pasando de generación en generación. Es lo que más puedo agradecer, porque por ahí dicen que la gente no muere, se queda en los corazones, y él está en los corazones de muchas personas. ¿Cuánto crees que haya querido Rigo Tobar a Matamoros? Este...
Yo creo que es algo que no se puede cuantificar, porque jamás dejó de expresar su cariño a su ciudad natal y nunca ni lo negó ni se inventó otras nacionalidades o qué sé yo. Siempre fue un orgulloso Matamoros. Nunca se le peleó decir Matamoros, ¿dónde está? ¿Verdad? Nunca se le escapó. No. Mari, te dejo, no me estoy yendo, te dejo con la gente que te ve, nosotros vamos a seguir platicando un ratito porque ya tiene que ir a su trabajo. Estamos en el Santos de la Ciudad de México, en el Periférico Sur. En la alcaldía de Coyoacán. En Coyoacán, que me hacen las nieves más ricas. Sí. Y bueno, pues para que vean que aquí está María Luisa, sí, no la hija mayor, ella no es el tía, ella reconoce que tiene muchos hermanos y a todos los quiere por igual. Esta niña se parece mucho a su papá, en muchas cosas, para empezar es muy sentimental. Y bueno. Gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.